Yo me considero un trabajador del cine, ¿sabes? No soy ningún genio ni aspiro a serlo, pero me gusta mucho contar historias y eso es, le pongo muchas ganas. Yo creo que es el único activo que tengo es que le pongo muchísimas ganas. Me equivoco, acierto, pero yo creo que eso es lo fundamental. Yo nunca he sido un ratón de cine club, ¿sabes? Yo era, a mí me gustaba Spielberg, me gustaba tal, era un chaval de videoclub, de pelis normales, de ir al cine los domingos y disfrutaba con el cine. Yo creo que la magia de contar una historia que empieza y acaba en el tiempo. La televisión por naturaleza, o por lo menos la televisión que yo he hecho, y son proyectos que adoro, su mismo éxito es su misma tumba, que te obliga a un alargamiento de la narrativa, del contenido que estás contando, que hace que se desvirtúe siempre lo que estás contando por defecto, es lo que me ha pasado a mí. A lo mejor en otros sitios me ha pasado, con lo cual la televisión, el cine, la magia que tiene es que desde el inicio sabes la historia que vas a contar, cómo empieza y cómo acaba, y eso hace que el viaje sea muy mágico. Y luego el tiempo que tienes para contar las cosas, el ritmo es distinto, la televisión es mucho más rápida, necesita de mucha más velocidad para poder lo que ruedas cada día, y el cine, o al menos como el que yo he hecho, te permite pues mimar algunas cosas un poco más. La primera pregunta es un poco obvia, que es, ¿por qué siempre adaptaciones de libros? Palmeras de la Nieve también es una adaptación de un libro. Pues la verdad, por circunstancias, todo es por circunstancias. El ejercicio de adaptar una novela es muy complicado, pues me refiero, porque tu naturaleza de contador y de historias hace que al final, si te vas derivando, quieras cambiarlo todo. Y al final, porque al final tus propias ideas te parecen más interesantes que las ideas del novelista, porque dices, bueno, es que a mí me parece. Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de respeto a la novela, sea mejor, sea peor, o sea, de intentar mejorarla, condensarla, estructurarla y hacerla brillar como película, pero respetando que es una novela y que tiene una legión de seguidores y que quieren ver esa novela en pantalla. Entonces es un ejercicio muy tramposo. Con Ramón nos costó mucho adaptar las novelas, porque decidir qué dejar y qué quitar, son novelas, no son obras maestras ninguna de las dos, son novelas que permiten una adaptación muy interesante, pero que tienen errores y tienen cosas que no nos funcionaban. Pero claro, era muy difícil ver qué dejar y qué quitar, y en el caso de Tengo más de ti, muchísimo más, porque es una novela ultra coral, con millones de tramas, que en realidad sigue a muchísimos personajes, y de hecho el primer corte de la película eran 3 horas, más de 3 horas. Antena 3 y Warner me ofrecen hacer Palmeras en la Nieve. Claro, cuando lees una novela que sucede en 20 años, que cuenta la historia de dos hermanos que viajan desde Huesca a la Guinea Española en los años 50, y te cuenta los últimos 20 años de la Guinea Española, se va a hacer una película colonial, grande, ambiciosa artísticamente, y en castellano, en este momento del cine español, me parece una irresponsabilidad no intentar hacer una película grande en español, porque por lo que está pasando en los últimos años, o lo que yo estoy viviendo, es que el gran porcentaje de películas que cuestan más de 6 millones de euros en España se rodan en inglés. Muy pocas películas grandes rodadas en castellano. Y pensé, yo quiero hacer una película histórica en castellano y que cuente cómo fueron los últimos 20 años de la Guinea Española, porque no se ha hecho una película colonial en España, por lo menos no se ha hecho en los últimos años. Y de repente me veo adaptando con Sergio Sánchez, que es el guionista de, por ejemplo, de Lo Imposible, adaptando Palmeras en la Nieve. Pero es circunstancial, es porque de repente surge ese proyecto y no puedes rechazar hacer una peli así. Insisto además en la actitud, porque si esto fuera medicina, efectivamente una ingeniería, pues las cosas técnicas y concretas que aprendes son las que luego vas a aplicar. Aquí también, por supuesto, hay más especialidades más técnicas como fotografía, como sonido, montaje, pero es una manera de vivir este tema, ¿no? Más que otra cosa. Cuando llegué a la CAM pregunté y pedí una lista de antiguos alumnos para ver quiénes eran. Y es sorprendente la inmensa cantidad de gente notoria que hay, y no solo en dirección, que al final es lo más notable, sino también el resto de especialidades y en especialidades técnicas. El éxito reciente de antiguos alumnos de la CAM son casi todos de las mismas promociones de las que estamos hablando. O sea, son las promociones de entre el 2 y el 3 o el 4. No tiene nada que ver con que no sean capaces los nuevos, que sí que lo son, sino tiene que ver con el tiempo de maduración de este sector, y más en dirección. Pues al final la notoriedad la da la dirección. Y para ser notorio en dirección, ¿qué menos que 10 años? Es lo que has tardado tú y es lo que acostumbra tardarse. Es muy raro esa brillantez espontánea, ¿no? Al final es una brillantez que se consigue con el tiempo.
Fernando Franco, Goya Nobel este año, también es de la promoción del 2. Paco Plaza, al que todos conocemos, también es de la promoción del 2. Ramón Salazar también lo es. David Pinillos, juraría que también lo es. Año, o sea, somos todos, David y Fernando son un año menos, o sea, son un año por debajo mía, pero vamos, somos, son está dos en ese margen todos, sí, sí. El productor Coldo Zazúa, que también ha hecho la guía este año, sí, también es de este año. Sí. O sea, al final es el periodo de maduración. En la CAM tenemos una máxima, que es que todos los alumnos que pasan por la CAM tienen que acabar haciendo un corto profesional, digamos. O sea, el número de prácticas que hacemos es el mismo, y es el mismo para todos los alumnos. Ahora con el cambio de plan de estudios es todavía más práctico. Y al finalizar la carrera, todos hacen una práctica y hacen una práctica profesional. Yo sinceramente creo que la CAM, por lo menos desde que yo he entrado, es probablemente, si no el mejor, de los mejores sitios para estudiar ahora mismo. Y tiene la ventaja de estar en Madrid y el inconveniente de estar en Madrid con todo lo que eso supone. Nosotros no vamos a montar productora propia, pero sí vamos a intentar colaborar con productoras para poner en valor a los antiguos alumnos.